En el sector Los Tejares Bajo, pasado las 8 horas inició la posta de la unidad, que recorrió los barrios de la parroquia, a ritmo de la banda de pueblo Los Ruiseñores de San Pedro de la Bendita. La gratitud se reflejó en cada acción de sus líderes y habitantes de la Tierra del Alfarero. Este recorrido finalizó en el Parque Central de San José, cerca del mediodía. Muchas gracias a todos ustedes, a usted alcaldesa por las obras que ha realizado en el sector, le agradecemos muy sinceramente. Y además le pedimos que también continúe trabajando porque hay muchas cosas todavía pendientes, trabajos. También fue el espacio propicio para estructurar una vitrina comercial de distintos emprendimientos locales. La alcaldesa del cantón, junto a líderes barriales, reina del cantón, concejales, madre símbolo y ciudadanía en general, realizaron una visita por cada stand para conocer el talento artesanal y empresarial de los forjadores del progreso del cantón. En la tarde, se llevó a efecto los encuentros deportivos de voleibol e indoor fútbol. Los juegos tradicionales se suspendieron por motivos de la lluvia. A las 19 horas, moradores del sector y autoridades participaron de la celebración de la Eucaristía y luego el padre Cipriano Carrión realizó la bendición de la reciente obra a inaugurarse. Seguidamente las palabras de bienvenida de don Manuel Jiménez, presidente de la parroquia urbana San José, quien expresó su regocijo al ver cristalizado un sueño tan anhelado. Pero nosotros hemos tenido tal vez la suerte que Dios nos ayudó a que esta administración sea la que empiece y termine esta obra, que es un beneficio para esta parroquia. Porque con esto estamos abriendo las puertas al turismo. Con esto estamos también abriendo las puertas a personas que quieren venir a invertir económicamente, poner sus negocios aquí en la parroquia urbana San José. Y la inversión que hace el gobierno a cargo de la señora alcaldesa lo está haciendo. Pues sí, debemos ser gratos, debemos ser agradecidos por eso. Pero ciertas personas trataron de boicotear esto, esta fiesta, esta inauguración que es del pueblo y para el pueblo. Porque el dinero ha salido del pueblo, de las instituciones que siempre han querido ayudar. Pero las diferentes directivas no nos hemos sentido capaces de llegar a pedir. Porque el que pide, recibe. Para eso estamos nosotros elegidos. Janet Guerrero Luzuriaga, primera autoridad municipal del Cantón Catamayo, se refirió a la reciente obra a entregarse. También destacó algunas obras importantes que se han realizado en esta importante parroquia. Mi solidaridad a todas las familias por la irreparable pérdida de nuestros hermanos de la parroquia San José, que perdieron su vida al servicio de su comunidad. Hoy, con mucho orgullo, tenemos el honor nuevamente de inaugurar otra obra más para esta parroquia y el Cantón Catamayo, como es un moderno parque a la altura de los habitantes, con pisos ornamentales, áreas verdes, áreas de descanso, con cubiertas, mobiliarios, espejos, géiser de agua, una hermosa glorieta con una extensa plazoleta, camineras con iluminación LED inteligente y juegos infantiles. Obra que se complementa con el asfaltado de 17 cuadras con toda la obra de infraestructura básica, canchas deportivas, otros parques también en este sector, aceras, bordillos, alcantarillado, redes de agua potable y la terminación del centro de acopio para mayoristas, comerciantes y agricultores. Finalmente, me comprometo a seguir trabajando hasta el último minuto de mi administración para alcanzar el Catamayo de vanguardia que todos queremos, sin claudicar ni retroceder. Los invito a continuar escribiendo la nueva historia del progreso y desarrollo de Catamayo. Luego de la entrega de reconocimientos para la alcaldesa del cantón por su liderazgo, responsabilidad y seriedad en sus acciones, se dio paso a la tercera parte, la presentación de la orquesta Banda Show 24 de mayo, quien hizo bailar a los miles de visitantes que fueron parte de la entrega oficial de esta importante obra de manos de la alcaldesa del cantón a sus habitantes.